Buenas noches. Una de las cosas que en estos tiempos normalmente nos acontece es que vivimos con zozobra, a veces con miedo o a veces con indiferencia de que de repente son tantas las noticias malas que de repente nos llegan que no queremos saber de ellas. Y de repente acordamos algo que nos decían algunos antecesores y que nosotros también hemos escuchado. Que es una época de cambios. Sin embargo, desde el principio del año 2000, quizás incluso a finales del siglo XX, una de las cosas que está sucediendo es que no es una época de cambios. Lo que estamos viendo ya desde hace muchas décadas es un cambio de época. ¿Qué diferencia entre una cosa y otra? Que realmente el cambio de época es más profundo, se tiene que atar a tres revoluciones. Una de ellas, la tecnológica, que comenzamos a tenerla y a sufrirla y a gozarla desde los años 80. Otra de ellas, la social, que también de los años 80, con respecto precisamente a las cuestiones de la caída del muro de Berlín, en que asociamos parte del cambio de esta época, que comenzamos a ver condiciones muy diferentes en el comportamiento de las sociedades. Y la otra es la económica. Hablamos de que hoy estamos viviendo una crisis que hay que ir pensando, hay que ir teniendo en cuenta. Es una crisis que empezó a ver muy fuertes sus efectos a partir de 2007. Esto todavía va a durar un poco más. Sin embargo, la cuestión es que hay un cambio también, es una revolución económica. A finales del siglo XX había los grandes estudiosos, los que veían al futuro de la economía, decían que la próxima guerra del siglo XXI era una guerra económica entre tres países o tres principales representantes de la economía. Sin duda, Estados Unidos, la otra era Europa y el otro Japón. A estas alturas, ya sabemos que parte de estos tres grandes protagonistas, pues no se ve muy claro. Estados Unidos tiene problemas, sin embargo, no ha dejado de ser la primera potencia mundial en el aspecto económico. Japón tiene una gran recesión y lo que está sucediendo en Europa, pues son síntomas precisamente de ese cambio de época. Así que, recomendación, también nosotros tenemos que aprender a pensar y ver las cosas diferentes en este nuevo mundo. Gracias y hasta la próxima.